La primera vez que lo voy a decir ante una cámara, o sea, se lo cuento a amigos cercanos. Yo una vez estaba saliendo con mi hermana de la casa de mi novia. Di unos pasos y al lado había una platanería que son plátanos, venden plátanos en grandes cantidades, donde trabajaba un amigo que de vez en cuando trabajaba en el laburo conmigo de refuerzo de mozo, lo llamaban de refuerzo, porque tenía su laburo ahí en esa platanería. Lo saludé, di dos, cinco pasos, pasaron dos tipos. Y unos pandilleros y lo escribieron. Muy, pero muy buena gente. Bienvenidas y bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Guillermo Sauer, Sauer como el Sweet and Sour, pero se escribe como se escribe siembra en inglés. Hoy vamos a arrancar con una nueva serie que va a ser entrevistando a gente de otros países que viene a vivir aquí a Uruguay, que ya tiene o un tiempo o hace poquito, depende. Y en el capítulo de hoy vamos a entrevistar a Sergio, que él viene de El Salvador y se puso un café acá en Atlántida. Estuve viendo el cafecito por las redes, está lindo. Él es súper simpático, por lo menos ahí lo que se ve y lo que he hablado con él, estuvo siempre dispuesto a esta charla. Así que venimos para acá, para Atlántida, a pasear. Qué lindo que está Atlántida en estas fechas. La verdad que me gusta mucho. Empieza el otoñito, paró la lluvia, que esta semana estuvo tremenda. Y bueno, vamos a disfrutar un poco. Así que, bueno, vamos para ahí y a conocer ese cafecito. Estamos haciendo un videito para YouTube acá para con Sergio. No, tranqui, tranqui, que no pasó nada. Bueno, acá estamos entrando a Cali Café. Qué lindo, che, mirá los cuadritos acá. Por allá está Sergio. Qué lindo este lugarcito. Sergio, ¿cómo estamos? Hola, Guille, Te ¿cómo agarramos estás? acá atendiendo, ¿no? Sí. Sí, esos cuadritos me diseñó. Ah, ¿lo hiciste vos los cuadritos estos? Ah, mirá qué lindo, ¿sos pintor también? Sí, por eso me gusta. Este lo hice. Como es cuando estaba recolectando todas las cosas para la cafetería. Yo Mirá sabía que vos, iban a ¿esto venir. también lo hiciste vos? Sí, todo esto son míos. O bueno, los que me han quedado. Esto lo hizo una chica. Te regalo. Bueno, Sergio, ¿cómo estás? Bien, Te estamos espectacular. acá presentando. Yo contento. Divino, muchas gracias por la recepción y por abrirte a la entrevista. Cuéntanos un poco de dónde sos, sabemos que sos de Salvador, pero tu ciudad, de dónde venís, qué hacías antes también. Yo vengo de El Salvador, de un departamento que se llama Cojaclán y de una ciudad que se llama Cojutepeque, que se llama la ciudad de las neblinas, ¿no? Que antes, en años 90, 80, hacía tanta neblina que no podías ni ver en la noche. Mirá. Ahora cambió por el cambio Eso, climático, pero por el clima, sí. mira. Pero es una ciudad muy linda, está en el centro del país, casi. O sea, el país, El Salvador es chico, te lo cruzas en unas horas. Sí. Es un país muy chico, 240 y pico kilómetros cuadrados de largo, ¿no? De ancho, después al Sí. menos. Es más chico que Tacuarembó. Ah, mira. 8 millones de personas. Yo estudiaba y trabajaba en varias cafeterías allá. O sea que venís del palo de la cafetería, ya Sí, venís con allá en ese. El Salvador hay 6 variedades de Con ese café. amor, trajiste el amor para Sí. acá. No, hay muchas cosas que. Vos sabés que en cada cafetería que trabajé, agarré cositas y armé la mía, ¿no? Trabajé con una que se llamaba Entre Plantas y había un vivero al lado. Y yo, bueno, vos te fijas en la entrada, hay cantidad de plantas en todos lados. Sí. Y otra que apoyaban mucho el arte, el teatro y todo lo que tiene que ver con el arte. Y hacían exposiciones. Entonces agarré eso y ahora lo hago yo. Casi sin pensarlo. Después me acordé de cuando trabajaba y hacían eso. Y ahora lo estoy haciendo, viste, cuando te das cuenta que vos estás haciendo algo que se te pegó. Y eso. Y aprendí varias técnicas. Ya, barismo, hice varios cursos. Acá también estuve en una cafetería acá muy famosa, muy buenas personas. Aprendí muchas cosas. Imagínate, al refresco yo, allá le decimos soda, o sea, o Ah, coca. Y me pedían, no sabía ni que se le decía refresco. claro, porque cambia la. Sí, cambia todo, y ahí aprendí, venía todo inexperto, ¿viste?
Pero ahora sí, ya. Ya estás acostumbrado. Empapado, sí, ya está. Empapado, ¿Y por qué decidiste Uruguay? ¿Qué fue lo que te digo? Bueno, ¿no? ¿Uruguay dijiste o...? Sí, porque el norte es lindo, pero no hay vida, o sea, nunca tenés. Estaba viendo Estados Unidos, ¿no? Mucha gente opta por eso. Y mi viejo ya había venido un par de veces acá. Ah, tu viejo había venido. Porque él es escritor. Ah, mirá. Y ganó un concurso en Punta del Este de una novela que tenía. Y después vino, eso fue en 2016. Y en 2018 vino de juez. Y ahí vi. Y como la situación en Salvador antes no se podía vivir. Entonces, nos decidimos venir por muchas circunstancias del país que estaba bravísimo. Y Uruguay porque mi padre vio todas las características que tiene Uruguay, muy buenas, o sea, no claro, ya había estado, le había gustado, claro. Había estudiado como ver que sí, cómo vivir acá. Y las personas son muy buenas, creo que es lo más importante, ¿no? En todos lados hay de todo tipo de personas, pero por lo menos acá abunda mucha persona que lo que cada palabra es muy bueno, ¿me entiendes? Aparte, son un país pequeño como nosotros también, por más que nosotros seamos un poco más grandes, pero somos el pequeñito de Sudamérica, sí. Ustedes son los pequeñitos, ¿no? El pulgarcito, le dicen, puede ser. El pulgarcito de América, sí, es chico. Sí, también esa similitud. Y varias veces yo, de El Salvador y Uruguay, siempre he tenido una amistad bien lejana. No sé por qué, allá tratamos de vos también. Claro, me acuerdo. Y digamos, Roque Dalton, un poeta de El Salvador, era amigo de Benedetti, de Mario Benedetti. Mira. Y muchas historias así también de uruguayos que se van a vivir a El Salvador, que se enamoraron de una salvadoreña. Mira, bueno, yo estuve en el Tunco y la verdad que es un lugar divino. No lo puedes evitar. No, me volví loco cuando estuve allá. Precioso. Sí, sí, la gente allá, también la pupusa, lo que me hace falta, la pupusa. Primero el frijol. Después el chicharrón y por último el queso. Uy, qué rico. ¿Qué hacer acá? Sí, sí. Hago yo para mí, pero como aquí el fuerte es lo dulce, la gente. Claro. O sea, es difícil romper. Si yo soy cafetería, ¿no? Si fuera restaurante, luz verde a todo. Pero no quiero hacer algo. No esté bueno, ¿me entendés? Medio, básico, yo, si haría eso, lo haría bien. Bien, claro, si ahora estás enfocado en la cafetería no vas a poder, es como desequilibrar sí, un poco. Ahí va, entonces, dos tipos de público. Obvio. Y me estabas contando recién, claro, que estaba todo medio jodido allá por El Salvador. Ah, sí, gravísimo. ¿Y cómo estaba? No, porque acá nos pueden llegar muchas cosas, podemos ver imágenes, pero digamos, vos qué viviste allá. Mira, yo te soy sincero, la primera vez que lo voy a decir ante una cámara, o sea, se lo cuento a amigos cercanos. Yo una vez estaba saliendo con mi hermana de la casa de mi novia. Di unos pasos y al lado había una platanería, que son plátanos, venden plátanos en grandes cantidades, donde trabajaba un amigo que de vez en cuando trabajaba en el laburo conmigo de refuerzo de mozo. Lo llamaban de refuerzo porque tenía su laburo ahí en esa platanería. Lo saludé, di 2-5 pasos, pasaron dos tipos, y unos pandilleros, y lo acribillaron. No. O sea, enfrente mío. Entonces, 9:36 de la mañana, yo vi la hora, todo. Los locos salieron huyendo y lo mataron porque en un partido de fútbol le pegó un codazo a un pandillero. No sabían, un partido de fútbol vos estás corriendo. Un partido de fútbol, digamos, en el barrio. Sí, obvio, es lo que organiza la intendencia ahí, ¿me entendés? Y eso, yo crecí con todo eso en El Salvador, vos creces con todo eso, la violencia, mataron a aquel, mataron, hoy mataron a este en la ciudad, hoy mataron a cinco, tener cuidado, no me salgas, y está, de la escuela, si estudiaba, de la escuela a la casa, y de la casa a la escuela, no salíamos, y así con el trabajo. Entonces eso me impactó, viste, eso. Como vivir con miedo, ¿no? Es como... Sí, me impactó. Ya fue como hace 3, 4, 5 meses antes de venirme. Y ese fue el detonante que yo dije, bueno, no voy a seguir en este país. Porque el día de mañana le miro mal a alguien. Porque es una mala mirada, le haces un bandillero y te liquidamos. Te manda a buscar, ¿no? ¿Me entendés? Y 9:30 de la mañana, estás loco, en plena ciudad, en el centro de la ciudad. Es un disparate, eso es una barbarie, no puedes hacer eso. Y mi amigo, ¿no? Alguien cercano, ¿no? No, dije yo, no, hasta aquí llegó el... Qué difícil. Sí, difícil. Vos podés decir, bueno,
alguien que ande delinquiendo, lo mataron. No es que se justifique, pero lo que trato de decir es que mi amigo era una buena persona, trabajadora, tranquila, lo único fue jugar fútbol. Y no, no es una excusa válida, ninguna excusa válida, pero esa no. No. Lo más difícil es como que la gente se acostumbra a vivir con eso. Ah, sí, te acostumbras. Y es como... con los ojos en la nuca. En el bondi te subís, no sacas el celular. Es más, llevas un celular de esos medio bajarito para que si se pueden robar, te dar ese. Yo tenía uno. El que uso diario y el que después si me claro, el con el que podés salir a la calle y con el... Claro. Mirá. Y tal, y también para los estudiantes en el centro de Salvador habían agarrado una de secuestro. De secuestro de estudiantes y los desaparecían. Y tal, yo me vine unos años antes o un año antes de que ganaran allí. ¿Y cómo está ahora? Eso te iba a preguntar. Está espectacular. ¿Qué te cuenta tu gente, digamos? Porque yo puedo ver, nosotros claro. Vemos lo que nos cuentan los medios, pero tu familia, tus amigos de allá, ¿qué te dicen? Mis hermanos dicen que, a mí, por lo que me cuentan, a mí es increíble, ¿viste? Cuando no pueden creerlo. Yo no puedo creerlo, bueno, ellos ya están acostumbrados. Está seguro, el centro de San Salvador, limpio total, pandilleros, nada, la gente ahora aparece un pandillero y lo denuncia. Listo, chao, pase COP, que es el centro de confinamiento que hizo. Mira. Para terroristas. Vino una compatriota hace unos días, justo hace unos días vino y me contó que estuvo allá, divino, dice, es que ella no lo creía y entró al país medio como con miedo ahí todavía, y dice que no, que es real, dice, es real que todo está limpio, que vos puedes caminar, que vos puedes hacer tranquila tus cosas, nadie te hace nada, súper seguro, súper. Me atrevo a decir que está más seguro que Uruguay ahora. Y ahora va a cambiar la economía. Y yo le creo por todo lo que ha hecho, un milagro eso. Se está contenta, la gente le alcanza la plata ahora, porque antes pagaba, pues tenías tu negocio. Ah, porque también cambió el tema económico. Sí, porque, o sea, para la economía de cada quien, porque ahora la gente le alcanza la plata. Si vos tenías un negocio, digamos una pupusería, que ya son bien famosas, tenías que darle tanto al mes, digamos $500 al mes. Y vos tenías que sacar, trabajar para los pandilleros. Aparte de los impuestos le pagabas a los pandilleros, claro, digamos, como la, negocio, la como famosa, una especie de alquiler. La famosa renta, para que no te maten. Ah. Ellos te dicen que te protegen, que no sé qué, te protegen de ellos mismos para que no te maten. Claro. La famosa renta llevó, y era cierto eso, amanecían los pobres, las pobres vendedoras muertas, los microbuseros muertos, los que no pagaban la renta muertos. Y de este lado, del otro lado, que hace poco... Ah, porque habías ampliado. Ay, mirá lo que es esto. Estas son horas de esperando un amigo que las recoge de toda la costa y hace todo esto, ¿no? Con su inmensa creatividad. Mirá. Toma todo eso y ya salió. Ahora es famosísimo. Entonces. Y este es un grupo de chicas, bueno, un grupo de arte que también ha venido a poner. Y de vez en cuando hacemos cambio, viene otro artista y expone. O sea que la gente puede venir a exponer, hablar contigo sí, y decir, sí, bueno... Sí, los artistas, sí. Hoy en finales de marzo va a venir una chica hoy en turismo que va a venir a exponer un tipo de arte con metal y todo, que está lindo y está... sale de lo que están viendo, están aquellos que hace una mujer... ¿Esto de aquí? Es repujado de metal, son collares. Muy lindo. Esos son los que quedan porque habían 5 y le compraron 2. Ah, mira, también lo pueden vender. Sí, o sea, qué bueno. Lo pueden vender acá. Les digo, la gente le encanta, Gerardo ha vendido varios, porque les gusta la gente, siempre preguntan cuánto es. ¡Viva el arte, Sergio! Sí, a mí me gusta compartir todo eso, además de la cafetería, todos los libros, hacemos presentaciones de libros y círculos de poesía. Vi que en el Instagram, ¿no?, que haces también encuentros de poesía, sí, te iba a preguntar sí, eso. Sí. Hay una chica que reúne a todo el mundo, reúne un grupo, hacemos el aviso y viene la gente. A exponer. A mí es bueno. Y después también presentaciones de libros. Hoy finales de marzo, inicio de abril, vamos a presentar un libro de un amigo. Por cierto, fue el que nos recibió acá en Uruguay, a mí y a mi familia. Mira. Y está en memoria de él porque ya falleció el año pasado. Mm. Y vamos a hacer la presentación. ¿Qué vamos a hacer eso? O sea, que el trato de que todos los meses hay alguna movida artística aquí en la cafetería, aparte de todo lo que hay, ¿no? Que el café y todos los postres ricos que hacemos acá, Que ahora me vas a mostrar algo de la cartita, algo de lo que haces. Sí, ahora... Pero qué lindo espacio, lo vi que lo inauguraste hace poco toda esta parte, sí, ¿no? Toda esta parte es nueva. Esto planeo hacer acá, que sea otra barra, pero con
distintos cafés que siempre uso. Que siguiendo la línea del café. Sí, sí, sí. Claro. Ahora, va muchos tipos de café. Que eso, estamos en Berén. Qué linda lámpara ahí está. Ah, sí, esa me la regaló un amigo. Qué bueno. Aquí en Uruguay, yo, no es que sea, o sea, no es que la tenga clara todas, pero bien viniendo de todas esas lecciones, sabí, supe aprovechar esas oportunidades que da el país. Aquí me trataron bien desde el día uno, me dieron cédula, la gente que de las instituciones que se encargaron de recibirnos, súper atenta, empática, y me dieron una cédula y me puse a trabajar. Trabajé 2 años seguidos, sin gastar nada, ahorrando para alquilar algo y ahorrando y invirtiendo en comprar las cosas de la cafetería de a poco, cada sueldo. No me compraban ni un dorito para mí. Pero sacrificio duro, pero bueno. Claro, pero vos estás en un país, sí, obvio, y alquilé acá con lo poco que tenía, o sea, pongo unas mesitas y inicié la cafetería y andando, vamos, aprendí a cocinar, aprendí a hacer más café, aprendí que hay que tener bien al público, eso ya lo traía igual, de atender bien a la gente, de ser buena persona. Y por lo menos las chicas que trabajan acá demuestran eso. Tengo un excelente personal, un buen equipo. Y como es, y yo supe aprovecharlo. Esas oportunidades que te dio el país no me envió. Aquí nadie me va a venir a matar a mi negocio, así que yo feliz de la vida. Claro. Y ahora el escuchar El Salvador ha cambiado y todo, pero igual Uruguay me robó el corazón. Está divino el país. Es lindo acá, sí, está lindo, está tranqui. Hace poco fui a Piría por la moto, divino. Qué lindo, Dios mío, qué paz eso. Qué paz. Vos vas, andás allá, no, una locura. Fue un día de semana que estaba solo para que no hubiera tanto tráfico. La moto te mueves, qué divino. Uruguay, como es una, te comes un chivito por ahí, allá en un carrito. Son cosas que a mí me. Sencillas, pero valoro siempre, ¿no? Yo siempre lo valoro. Está la parte de la oficina, digamos. Sí, eso es donde se hace, además. Acá está todos los postres, todos son caseros. Así del otro lado mejor, ¿no? Sí. Ah, ahí va. La mayoría los hago yo. Cada quien tiene su postre favorito, ¿no? ¿Trabajás solo acá? No, ahora vienen. Los fines de semana vienen. ¿Tenés? Y ahora. ¿Tenés un equipo, digamos? Sí. Ahora más tarde, más hora de merienda, todavía viene una chiquilina ahí, ¿verdad? Este café de los araucanos, muy bueno, tostado en horno artesanal. ¿Cómo se llama? Es una, ¿cómo es? Tostaduría que se llama Los Araucanos, como te digo, muy buenas personas. Y tienen un horno, bueno, tenían porque lo cambiaron hace poco, de más de 100 años. Y fue tremendo proceso natural, todo, no lleva ningún, o sea, todo como sin ningún proceso químico. Ahí está. Bien, es rico el café, a la gente le ha gustado. Te voy a sacar un cafecito vos. Vamos. En El Salvador, aunque hoy está un poco nublado, pero hace calor. En El Salvador, aunque haya 40 grados, se toma café. Es un clásico, ¿no? El café. Aunque acá se también hago mucho café frío. Frappé, café frío, latte frío. A ese le gusta. Viendo, ¿no? Hay que probar ese cafecito entonces. Sí. Ahora te lo preparas vos tranquilo. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Es una amiga acá. Una entrevista. Es la ayudante. Ah, la bien, bienvenida. Bienvenido yo. Pasa. Estamos haciendo una entrevista acá con Sergio. Buenas. Ah, mirá. Hacele un café. ¿Sí? Dale, hacele. Que pruebe. Todo bien. Querías un. Ah, está. Me da tranqui, sí. ¿Qué salió, chicos? ¿Qué vamos a entregar acá a la Genchi? Una merienda completa. Una merienda completa. Completa trae dos bebidas a elección, que puede ser cualquiera de la carta. Trae dos sándwiches calientes, dos rolls de canela, una porción de brownie, dos jugos de naranja y dos postres a elección. Pueden ser lo que hayan disponible, chiquet, tenemos pie, flambé, tiramisú, carrot cake y flan.
estabas contando de todo eso, lo que te gustaba de Uruguay, pero bueno, contame un poquito qué fue lo que más te chocó o te costó de entrar acá en Uruguay, como culturalmente quizás hablando. Culturalmente no. Algo que sí subí esto. Sensorialmente dije el frío. El primer invierno fue un... Nosotros tenemos camperas en El Salvador que son de fantasía, esas son para lucir. Y te traen una telita. No sé, vos estuviste, no hace. No, no, es divino. Y ya trajimos de esas y no, el primer invierno fue para... Después no, ahora me gusta el invierno. Eso fue lo uno. Después todo me gustó. Como soy, me gusta viajar y ver nuevos lugares, soy bien. La libertad también, o sea, no me chocó salir en bicicleta como loco, anduve en... Pero aparte venías de esto todo, que esto que me contabas, que pasaba en El Salvador, entonces imagino que también... Claro, mucha libertad, los jóvenes acá, yo vivía con mis hermanos como salen la noche rezando, todo, se toman y todo, y a veces hay un cierto conflicto por ahí, pero es sano, yo lo veo así. Bueno, también es eso, ¿no? De como... estar en libertad, ¿no? Claro, de todo esto. Mucha libertad, mucho... Uruguay es muy tranquilo, ¿viste? Playa, tranquilo, unos mates. Antes también el mate fue algo que al principio sentís amargo, después muy rico. ¿Tomas mate ahora? Sí, ¿tenés sí. ¿Tenés tu mate? ¿Tenés tu derrota? Tengo, pero tomo con la cafetería que hace un cabo. Tomás el café, seguro. Sí, pero ya, llegas a comprender el tema social con el mate, que hay un círculo que se transforma después en un momento y está bueno eso. Escúchame, y lo que más extraño es algo que digas, me gustaría que esto tenerlo acá. La familia. La familia. La familia y capaz a uno que otro perro ahí, una mascotita de las que dejan. ¿Están por allá? Sí, sí. La familia después. ¿A quién tenés allá? Sí, a todos. A mis hermanos. ¿Tu padre estaba acá o también? No, mi padre estaba acá, trabajó un tiempo, pero como la cosa se estabilizó, se regresó. Él es abogado ya. ¿Regresó? Claro, abogado, no es lo mismo estar acá. Son otras leyes también, que no sé si se puede... No, sí, puedes revalidar, pero te mandan para pa segundo año. Claro. Está bien. Claro, obvio, sí, son diferentes como leyes. Todo país. Vos vas a España a estudiar y te mandan otra vez a... Claro. Y ahora se regresó porque el país está divino. Está divino para trabajar. Ahora está disfrutando como que su segunda juventud, porque él sufrió desde antes de las pandillas, estaba el tema de la guerra. Y él también nunca disfrutó el país. Lo que te trata de decir que ahora anda como que adolescente, subiendo volcanes. Está disfrutando de su país. Explorando el país completo. Con mucha gente, ¿no? Claro. Que lo está haciendo. Hay mucha gente que está volviendo, mucho, ¿no? Mucho turismo interno, sí. He escuchado eso, que muchos de Estados Unidos están regresando a poner negocios. Mira. está bien. Porque, ¿qué pasa? Estados Unidos, por lo que sé, yo tengo un tío allá, no te estoy mintiendo, es de no tener mucho tiempo de vida para, ¿me entiendes? Trabajas, sacas la plata y sacas el mes, pero hay mucha calidad de vida ya, pero tiempo de vida para disfrutar vos eso no tenés. Entonces mucha gente se está regresando, pasamos, al ver ese tremendo cambio. A mí me han dicho, padre, no sé. De momento estás bien acá, sí, o sea, sí. Estoy disfrutando, yo estoy con disfrutando. Con tu café, haciendo cositas, ahora agrandaste también el salón. Sí, disfrutando las nuevas etapas. Para ir finalizando, que sabemos que estás acá en el horario de trabajo y dentro de poco se te viene la merienda, ¿no? En un ratito. Sí, ahora. No sé, algún mensaje que le quieras decir a la gente de Salvador que quiera venir acá a Uruguay, bueno, no sé, que quiera venir a emprender. A los salvadoreños les digo, hay varios acá, hay muy pocos salvadoreños, como diciendo. Les digo que se vengan bien preparados para el invierno y que, como todo buen salvadoreño, le da buena cara al trabajo, así que no se ponen ni tienen problemas para esto. Que vengan, ya sea para pasear o para venir a ver cómo está la voz, para estudiar. Que vengan y prueben, está divino Uruguay. Y para los uruguayos les digo que vayan a Salvador. Vayan y prueben, o cualquiera que ande, que vea esto de otros países, de toda Sudamérica, vaya y dese. Paga un paseo. Hoy en Copa Erlen está como $500 por persona ir a Salvador, o sea, no es descabellado. No es descabellado, ¿no? Y es lindo, y le abre la puerta a todos. Estando allá, la gente los va a recibir, a todo extranjero los reciben bien.
Bueno, así Sergio, que muchas gracias por venir a la puerta de tu lugar. Ya lo conocimos también, porque yo tampoco lo conocía, así que vamos a entrar por acá. Yo vivo en Parque del Plata. Bueno, un saludo a tu familia, mandale y vamos cortando. Bueno, le mando un saludo a todos. Dentro de poco nos vamos a ir viendo, ya son 5 años que no los veo, así que está. Bueno, Ulises, me despido. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Por favor. Estamos en contacto. Nos estamos viendo y vengo a recitar poesía un día de estos. Sí, cómo no. Dale. Bueno, pasen bien. Bueno. Estamos terminando este video. Qué lindo, che. Qué lindo conocer gente también de otros países. Linda la charla. El lugar está divino. Sergio, una masa. Así que bueno, re contento con conocerlo, y aparte estamos acá cerquita en el barrio, y recitan poesía, hace mucho arte ahí también, así que bueno, espero que les haya gustado la historia. Si les gustó, llegaron hasta acá, suscríbanse al canal, me van a ayudar mucho con esto, pónganle me gusta, compártanlo a donde quieran. Qué lindo que estamos hoy, un ratito a la playita. Bueno, vamos arriba nosotros, sigamos para adelante, seguí con tus sueños, cree en vos, y seguí poniéndote sour.